Buen día a todos y todas. Se está conectando Bárbara en estos momentos. Mientras siguen llegando, les voy a comentar que, bueno, para que el funcionamiento del club sea más fluido, vamos a pedirles realizar sus comentarios, aportes o preguntas a través del chat y mantener sus micrófonos apagados. Por supuesto, en caso de que quieran hablar, pueden pedir la palabra también a través del chat para activar sus micrófonos. Y también, por su seguridad, les vamos a pedir no abrir ni compartir links. Esta sesión, como todas las de este club, será grabada para luego estar disponible en el canal de YouTube de Biblioteca Vía, en el cual encontrarán clubes anteriores, cuentacuentos, tutoriales, charlas y talleres. Además, también estamos transmitiendo a través del Facebook Live de Biblioteca Vía Los Ángeles. Así que vamos a estar atentas a sus comentarios en ambas plataformas. Y aprovecho de invitarles también a seguir nuestras redes sociales para enterarse de las actividades que Biblioteca Viva tiene para todos y todas. Esta semana tendremos la segunda versión del seminario online Mirar, Sentir, Oír, pensado en entregar herramientas y estrategias para docentes que buscan tratar temáticas como ciudadanía y política, diversidad cultural y sexual, y prácticas inclusivas a través de la literatura. Y por supuesto, nuestros clubes para todos los públicos, hay algunos como técnicas de animación lectora, herramientas de redes sociales para emprender, está el Club Peque Artistas, este 23 de octubre tenemos una guaguateca, y cada mes también tenemos clubes de lectura muy variados, como el Club de Lectura, Letras y Ciencias, y el Club de Harry Potter, que se va a realizar este 29 de octubre. Y después de toda esta información, les damos la bienvenida al Club BV Viaje al Centro de la Moda, Tendencias y Vanguardia. Muchas gracias por conectarse con nosotras en esta segunda sesión que lleva por nombre La Industria de la Moda, Fast Fashion, Cosmética e Impacto Ambiental. Mi nombre es Margaret, soy parte del equipo de Biblioteca Viva y estoy nuevamente con la mediadora de lectura y licenciada en Sociología, Belén. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola, Margaret, muy bien, ¿y tú? Bien, ¿Ya lista para gracias. empezar? Y hoy día además tenemos una sorpresita, porque contamos con la maravillosa presencia de la creadora de Elfa, una marca de diseño nacional, independiente, emergente en el mundo de la moda, que busca la sustentabilidad en el desarrollo de las prendas y cree en una cultura de consumo más consciente. Hola Elfa, ¿cómo estás? Hola. Súper. Bueno, gracias por invitarme. Me siento muy feliz y muy contenta de estar. Bueno, ya varias. Bueno, nosotros ya hemos revisado bastante tu trabajo. Hemos estado revisando tu Instagram, que lo dejamos aquí para todos los que quieran seguirte. El programa también, Elfa Moda, después de su primer capítulo, que estuvo muy entretenido. Y bueno, te queríamos preguntar también. ¿Cómo nació Elfa? ¿Cuánto tiempo llevas con este proyecto? ¿Qué te motivó? ¿Cuáles son tus motivaciones y tu experiencia con Elfa? ¿Habías tenido otros acercamientos a la moda antes? ¿Lo estudias? ¿Es una inquietud personal? Empecé el 2016-17 en el colegio a vender estuche a los compañeros y cosas así, pero en verdad no estaba tan enfocada, ni era tan consciente del impacto de la moda y los textiles en la contaminación que existe. En 2018 decidí irme a estudiar diseño de vestuario a Santiago y entré al Andrés Bello. Y ahí ya como que me invadieron de toda esta información que la industria textil es la segunda más contaminante del planeta, yo quedé súper impactada, no tenía esta conciencia en verdad. Y igual tuve la tienda en pausa 2 años, 2018, y mediados de 2019 la tuve en pausa porque fue volver a nutrirme, era lo que estaba haciendo, igual era malo, igual era súper contaminante mi tienda, igual que todas. Entonces, de ahí tuve que, bueno, antes se llamaba Elfa Juntarme, pasó a ser Elfa, y ya en adelante comenzó a ser todo más consciente. En junio
a julio del año pasado, la dueña de la tienda Yang, de la marca Yang, que es la pionera en Chile, que empezó a mostrar en Chile que reciclando ropa se pueden hacer colecciones hasta de alta costura. Y tomé un taller con ella, y ya de ahí me la a buscar, en vez de comprar telas en las tiendas textiles, ya empecé a juntar prendas de la feria, de la americana. Hoy hago por pura materia prima que me llegan de mis mismos clientes, que me regalan ropa, prendas, y si es que llego a comprar telas, los utilizo en un 100%. No botar, entonces tengo un frasco donde guardo toda la hilacha, trato de no botar nada, en verdad. En unos 2 meses quiero sacar una colección, y la idea es no comprar ningún material y ocupar todos los retazos que llevo juntando durante 3 años en la colección. Y ya de a poco ir interiorizándome más en esto de la economía circular. Pero en un principio no era. El irme a Santiago igual me ayudó a abrir más la mente y darme cuenta de todo esto que estaba pasando. Y ahora por la pandemia volví a los años y no creo que me vaya aquí. Y creo que es importante generar esa conciencia en ciudades como esta. Donde aquí es muy fuerte, todos van al mall. Súper. Todos aman Ripley, Falabella, París, y todos se visten con Ripley. Y aún mal visto vestirse con ropa de segunda mano, es como aquí les gusta mucho el aparentar, entonces creo que hay que destruir lo que tienen las personas aquí, que igual te puedes vestir bien con ropa de segunda mano, o puede existir una prenda nueva en base a prenda, eso. Súper. Sí, bueno, eso además es bastante de lo que vamos a hablar un poco hoy, que vamos a ir explorando, porque claro, como decías tú, esto es un despertar relativamente nuevo, sobre todo en ciudades como Los Ángeles, lugares que tal vez no son el centro, ni son las grandes capitales y las grandes urbes de los países. O sea, esto tampoco es tan nuevo, el concepto fast fashion no es tan antiguo, y los estudios que se han ido realizando en producción en la moda son relativamente nuevos también. Entonces es importante que a poco vayamos tocando estos temas para poder ir, hablas tú, porque este despertar tampoco es sencillo cuando estamos bombardeados de los mismos medios digitales en los claro, que se nos... O los influencers hoy en día, que es el boom en las redes sociales y que trabajan por canje con esta grandes tiendas, modelan su ropa y todos apuntan al influencer, y lamentablemente el influencer quizás no influencia cosas tan buenas en la sociedad. Claro, uno de los retos o de las cosas que están de moda hoy en día entre los influencers es comprar en tiendas como Shein, esperando conocer la calidad de estos productos que adquieren a muy bajo costo, para mostrarlo y abrir en vivo, abrir claro. En vivo lo que en el fondo nos está diciendo es naturalizar la idea de la compra excesiva de ropa. Muchas veces escuchamos hasta los mismos videos la frase, hoy no sé cuándo me voy a poner esto, pero ya me lo compré. Claro. Me claro. Emocioné tanto comprando. Sí, al final es eso, la emoción de abrir el paquete, pero a veces las prendas ya nunca más se ocupan. Sí, yo creo que todas o a todos nos ha pasado. En nuestro closet encontramos esa polera, ese vestido que en algún minuto dijimos, oh, sí, me lo voy a poner, pero no me queda tan bien, porque además una semiente sol me quede, y que me quede mejor de lo que pensaba. Sí. Y no te lo pones nunca, y pasa el tiempo y la ropa está ahí. Sí, igual de eso se trata, tener un closet, gente, ser capaz de botar algo o regalar algo cuando asumir que no lo vas a ocupar. A mí costaba mucho, era de la misma que andaba metida en el mall saliendo con 1000 bolsas y me sabía las semanas de oferta y me gastaba toda la vida en ropa del mall, cero conciencia, y es súper interesante irse abriendo la mente, irse dando cuenta que uno
puede ser más. Claro, en algo además que, como decíamos la semana pasada, tiene tanta relación con socialmente, porque en el fondo, como somos humanos conscientes y decidimos andar tapados porque ciertas partes del cuerpo, lo que hacemos en el fondo es generar una identidad a través de nuestra vestimenta. Pero con siete prendas, claro. No necesitamos un closet de 200 poleras. El tema es que sea farandularizado, además. Los medios, las periodistas y las noteras salen todos los días con una prenda distinta, sí. Nos muestran en las películas, en las teleseries, en todas estas producciones audiovisuales, que la gente no está con la misma ropa siempre, es muy raro. Yo creo que se da más como en las animaciones, esto de que las animaciones tienen que generar un icono y un símbolo que sea reconocible, pero las personas, por otra parte, no. Claro, incluso hay un reto ahora entre los influencers, que es como vivir una semana con 50 prendas de ropa. Yo tengo como 50 prendas de ropa y vivo mi vida así. Y los influencers lo ven como algo imposible, como, oh, qué. No sé si he tenido tanta ropa en mi vida. Horrible, yo creo que tengo menos de 50. Sí, yo creo que tengo menos de esa ropa. En el que vivo bien. 50. Sí. Igual es entretenido el poder ir. Sí, de hecho, en algún minuto hace unos años, yo recuerdo que las alfombras rojas a nivel, estas actrices trataron de poner de moda la idea de utilizar un vestido que ya habían usado en otras galas. Porque incluso eso era mal visto, perdón, vestuario de alta costura, que cuestan millones de pesos y que muchas veces las actrices, claro, llegan a ciertos acuerdos con los que dicen, tienen múltiples capas, como dijimos, pero aún así gastan millones de pesos en un vestido que se van a poner una vez, que si las ven en público de nuevo, se los van a criticar. Son muchas pioneras en ese sentido, dijeron en alguna ocasión, en alguna forma roja, que estaba bien con esto, una tremenda ruptura para la industria, sobre todo de Hollywood y de los grandes diseñadores. Claro, y lo otro malo es que eso igual se hace por moda, pero es como, oh, está de moda reutilizar, yo igual quiero, pero nadie lo hace por la conciencia de que está bien reutilizar. Hazlo por el bien del mundo, lo último en tendencia. Claro, no tenemos que esperar a que esto se ponga en modas, en el fondo, nada más se pone de moda, generalmente pierde el sentido, porque claro, se vacía de contenido. Sí, eso es claro. Sí. ¿Y qué es lo que da pasencia de lo vintage dentro de la industria de la moda? Que claro, que hace unos años surge como respuesta, pero que tampoco es eficiente si vas a consumir en el mismo volumen que compraba ropa del retail, porque vas a seguir generando muchísima basura. Sí, sí, no estás comprando ropa nueva, pero estás igual acaparando, perdiendo conciencia en otro espacio. Claro, acaparando. La moda hace que todo suba de precio. Hace 3 años la americana, yo cuando chica me vestía por americana, y era súper barata la americana, y viva lo vintage, y la camisa que te costaba 500 pesos ahora te cuesta 5 loca la americana, ¿sabes? Y es porque está de moda, pues ahora como lo único barato que va quedando en la feria. Claro, que es ropa de persona que la usa. Claro, que la misma persona lo va a vender directamente a la feria. Margaret, estás un poco pegada, ¿no? Sí, sí, estoy con unos pequeños problemas técnicos. Y bueno, es súper interesante todo lo que van diciendo, porque también todo lo que es el fast fashion nos trae la idea de la desestabilidad, del no tener una prenda que dure. Estamos súper acostumbrados ya a que una zapatilla nos dure 3 meses, o que sea muy bonita y no sea cómoda, o que sea claro, o que sea cara y bonita y que no puedas andar con ella más de 5 cuadras, porque al final también es ropa solo para vestir, más que para poder portar o mover, que están pensadas en personas que ya andan mucho tiempo en auto.
Y el hoy en día la confección, ¿sí? Sí, la confección de ropa hoy en día está hecha para peinados súper corto, súper corto. Incluso también hay varias charlas de que por qué el cáñamo, dice, y es porque el cáñamo es la fibra de ropa que más dura en el planeta. Y por lo mismo se cree que está prohibido, porque es un escalón que se pierde en la economía capitalista, en que si hiciéramos ropa de cáñamo, la gente no tendría la necesidad de estar comprando todo el tiempo, porque nunca se... Al final, no es que esté prohibido por la marihuana, sino que esté prohibido por la fibra de cáñamo y por la ropa. Claro, se usaba incluso la ropa de los mineros antes. Y lo tapan con esto. Claro, los jeans, pero ahora los jeans le metieron el astano para que sea elástico. Nada, nada, se te rompe el tiro el jeans, el tiro en la entrepierna se gasta. O sea, porque sí, evidentemente hemos perdido la que... la materia prima en sí misma, como decías tú, se prohíbe esta, el algodón ya no es orgánico, sino que pesticida, la producción de ciertas telas tiene un costo tremendo para la industria, el teñir telas con químicos, la elasticidad de las telas, todo esto tiene un impacto y tiene un costo, y el tema es que hoy en día lo que pasa es que se... Porque los medios lo que está no es eso, es al contrario, lo que está es el consumo. Sí, está pues el comercial incitando, como decíamos recién, las personas que participan de los medios de comunicación constantemente con ropa distinta. Sí, no sé. O sea, es un círculo, ¿no? O sea, hay un entramado completo y lo que está visible es lo bonito, pero tiene una cara que no ve. Y que de hecho estuve pasado, habíamos propuesto que ojalá los que pudieran vieran The Truth Off, que es un documental. Súper buen documental. The Truth Off. Un poco fuerte, porque claro, uno ve en primera persona lo que está pasando en el mundo, las muertes asociadas a la industria de la moda, los daños, y si lo vemos tampoco es algo de como visibilidad masiva, no es algo que se muestre masivamente. Sí, hijo, también, por ejemplo, de trucos, igual habla mundialmente de Bangladesh, la India, estos trabajadores. Pero si lo llevamos aquí en todos los talleres de costura, las grandes marcas les pagan una miseria a las costureras. Una miseria, una miseria. Y como todos están obligados, si cobra un poco más caro, nadie va a querer tu trabajo. Entonces, al final, están obligadas a permanecer en este circuito de esclavitud. Y que es normal escribir menos por sueldo mínimo. Te lo normalizan y estás bien. Y esa es tu pega. Tú como costurera estás de... Nada, ganas poco, no valer nada. Sí, de hecho ahora con el boom de las mascarillas que empezamos a necesitar, recuerdo que hubieron varias polémicas que hubieron de personas a las que se les empezaron a encargar grandes cantidades de mascarillas a precios irrisorios, que básicamente te daban para comprar la materia prima, pero no te bueno, daban sí, nada por la mano sí, de obra. Sí, salió en las noticias, el esposo de un futbolista, ya no me acuerdo, pero que para cuando partió la pandemia, llamó a dos costureras de patronato que las tenían cerradas en su departamento haciendo mascarillas. Dice, ellas no salen, no van a su familia, ellas están aquí puertas adentro, aquí nosotros le damos de comer, le traemos todo, y es esclavitud, o sea, las tenía mascarillas, y ella haciéndolo ver como que ella estaba haciendo una obra súper buena, y más encima cobraba como 10 lucas por ahí, y yo creo que gran parte de esa ganancia vaya a dar a la costurera, la mayoría es para ella, pues. Entonces igual claro, los medios de comunicación te lo hacen ver como algo súper lindo, un emprendimiento súper bueno, pero nadie ve el otro, pues nadie piensa en el otro. Sí, claro que está muy asociado a lo que decíamos recién de que claro, en este ejemplo, pero eso pasa en general en los países como Chile, en donde las regulaciones
regulaciones laborales no son tan... Piensan que recién, hace un par de años, empezamos a hablar públicamente de qué sucede con las legislaciones laborales de las zonas de lugar, por ejemplo. Esto te da un pie para entender que para las grandes industrias también, y para las industrias locales que reproducen el modelo de la gran industria, trabajar en países como Chile o como Bangladesh, sobre todo, porque las legislaciones permiten ciertos movimientos de los grandes empresas muy bajos, permiten el tema de las horas excesivas o de las condiciones no dignas. O sea, recordemos que además nuestro tema de la sala cuna para las trabajadoras, porque hay empresas que tienen multirut, entonces tienen a las mujeres separadas para no tener que pagar sala cuna. Esas normativas son sumamente como una invitación, en el fondo, para que ocurran estas cosas. Y en el fondo, si no lo normamos, y no avanzamos hacia normar el trabajo en general, en los países va a seguir ocurriendo. Y estos se van a seguir moviendo, además. Sí, no, y lo otro, hay un desequilibrio que uno ya ve países de Europa o Estados Unidos que muestran que su población está súper bien. Quizás no hay tanto índice de pobreza o tanto índice de contaminación, pero es porque sus fábricas están en nuestros países. América, están en la India y por eso no contaminan su país y por eso sus países se ven tan limpios y todo perfecto en partes del mundo y no le dicen a nadie. Y es claro, se aprovechan de los países como nosotros que no tenemos legislado las normativas de trabajo. Claro, no en el mismo nivel que ellos. En Chile claramente hay normativas, tenemos algunos derechos laborales, hay un código del cliente para estos casos. Yo creo que, bueno, además de lo que decíamos recién, también estos países no es solo reducir basura a la producción, como decíamos recién, sino además que pasa esto de que, claro, a través de la beneficencia, se dona mucha ropa a caridad, y esa ropa no siempre se queda en el mismo lugar en el que se dona. Muchas veces envía, muchas veces esa ropa no está en la mejor calidad del mundo y termina siendo basura nuevamente. Es como esta normativa que tienen las grandes tiendas de retail, que es cuando ya absolutamente no se logró vender, si la botan a la calle tienen que romperla. Toda la ropa que botan, las zapatillas que botan, todo por ley se tiene que romper, porque yo me he metido a nadar en la basura del retail para ver si pillo algo salvable, y no, está todo roto, todo rajado, todo... para que sí, bueno, ahí cambio de diapositiva. Bueno, como decíamos en la sesión anterior, vimos algunos temas, ahí están como los ejes de discusión que trabajamos, el tema. Claro, nos enfocamos en los 6 principios que promueven. Mala autoafirmación, herramienta para la identidad. Tengo un pequeño detalle de desfase con los audios, pero bueno, comentando lo que decía Belén, y que también tiene mucha relación con todo lo que vamos a ver hoy día, vamos a ir profundizando en cada temática que separamos ahora, aprovechando que está súper bueno el debate. Que tenemos estos 6 principios propuestos por Frederic Goddard en Sociología de la Moda, y que son los que empezaron a guiar nuestro viaje hacia el centro de la moda desde la primera sesión, que era autoafirmación, que tenía relación con la expresión de la identidad y la moda. Teníamos la autonomía, que nos llevaba a la constitución de la moda como un campo creativo autónomo, y las libertades de los creadores que tienen al momento de pensar el vestuario y los accesorios. Convergencia, que tenía relación con la producción centralizada de tendencias y la subrepresentación de otras corporalidades y de otros etnias y grupos sociales, no sé, nosotros los latinos, los afrodescendientes, etc. Personalización, que ya nos lleva a pensar en el creador de modas específicamente. Y la simbolización,
en la que vimos parte del proceso de producción marca-consumo y la construcción de imperios, cuando ya empezamos a abarcar fuera solamente de lo que es el vestuario. Y nos habíamos quedado con unas preguntas que también van a guiar nuestro análisis a lo largo de todas las sesiones, que es, ¿qué vestimos y por qué lo vestimos al final? Y como decía al principio Belén, nosotros habíamos dejado una recomendación para esta sesión, si la vieron, nos pueden ir comentando en el chat, que fue el documental de True Cost, y que nos deja esta cita que es, la moda rápida no es gratis. Alguien en algún lugar está pagando el precio. Y para esto tenemos que esclarecer bien lo que comprendemos por fast fashion, o moda rápida. Claro, y para eso lo primero es entender que, como decíamos en un comienzo, el fast fashion es una tendencia relativamente reciente, que lo que plantea es la moda rápida, como decíamos recién. Estamos, como dice el documental, y que lo que ha generado es un cambio en la producción de tendencias de la industria. Y hace no tantos años es que la industria de la moda tenía dos grandes temporadas, cuatro como mucho, que respondían a las estaciones y a los sujetos de vestirse en climas, pero que evidentemente la industria también tomaba y ponía cierto diseño más marcado, realmente veíamos más flores, ahí había ciertos grupos de entregas de estas nuevas tendencias por parte de los diseñadores. Lo que pasa, cada 15 días, como bien dice la diapositiva, tenemos nuevas colecciones. Claro. Podemos tener hasta 52 o más colecciones en el año. Siempre estamos recibiendo ofertas que nos inducen al consumo, que es lo que planteábamos como en un comienzo. Claro, al final, el fast fashion al moda rápida, ¿verdad? Y claramente, bueno, este mundo capitalista en que vivimos trabaja con nuestra psicología y te hace pensar y te pones para ser una persona interesante, tiene que estar vestido con lo último en moda. Llega a ser muy frustrante muchas veces que te ves cómo te presentas al mundo, pero al final, si te vistes en puro retail, te das cuenta que están todos uniformados. Retail es uniforme, están en retail y se ven todas iguales. Y es porque también es un encasillamiento mental para que todos se vean iguales y todos apunten al mismo plan, hacia el mismo lado. Es igual el vestirse diferente, igual es una manera de rebeldía contra, no sé si lo veo yo. Igual es una manera de ir en contra del sistema, elegir vestirse distinto y no estar uniformado como todos. Sí, claro, es un acto sumamente político. En el fondo, decidir qué me lo voy a poner, que es la pregunta que le habíamos dejado un poco instalada, que recordaba claro. La Margaret. Que es claro. ¿Qué usamos y por qué? Como dice aquí la amiga en el chat, que a veces hay ropa fea, pero que igual la gente la ocupa. Porque solo se está ocupando. O lo otro también que tiene mal el retail son las tallas. Como que si tú comparás una XS con una XL, es casi lo mismo. No hay gran diferencia en el retail. Y en verdad no son medidas reales, no son medidas del cuerpo real de las personas. Se habla todos los días de que Chile, por ejemplo, es un país que el sobrepeso cada día es mayor, pero las tallas no cambian, pese a que la sociedad está cambiando físicamente. Claro. Y no se piensa con una funcionalidad necesariamente, como decíamos. Antes, claro, en invierno la ropa abrigaba más porque tiene frío, en verano calor. Hoy en día no vemos eso tan definido necesariamente. Al contrario, a mí me pasaba que en invierno veía influencers de en nuestro país, que acá hace todo de repente, sí. Porque es la tendencia en Europa, entonces se pone la ropa que están usando en donde está en tendencia, que en estos
polos estratégicos de la moda y Estados Unidos. Entonces, claro, si una tendencia está muy de moda en Nueva York, la influencer chilena se la va a poner igual y se va a cagar de frío todo el día. ¿Qué es lo que pasa cuando usamos tacos y nos duelen los pies? ¿Qué es lo que pasa cuando usamos ropa que no nos acomoda? Claro. Muchas veces se nos lleva además a este consumo que es más a partir de la apariencia. Claro, como que siempre recuerdan que hoy qué terrible que lo haces porque te deformaba el cuerpo, cómo andaban así, pero hoy en día ocurre casi lo mismo. Como que igual se da más en las mujeres, o siempre están dispuestos a estar incómodos, pero lindos supuestamente, o presentables. Pero no tienes cuerpo para moverte en tu día a día. Claro, y como dicen, pero ahí tiene harto que ver ocasiones con esto de que, claro, las empresas les están pagando o están financiando que ya no solo un comercial y una publicidad en la televisión, sino que una empatía y cercanía, que son los influencers en este caso, con públicos, además objetivos importantes, que somos los consumidores de entre la adolescencia hasta un adulto de 30 y pocos, porque ese es el público objetivo, sí. Tiende al consumo. La influencer a la que sigo o al que sigo aparece constantemente con un producto, lo más probable es que yo me haga la idea de necesitar. Porque si claro, le dan más importancia a eso. Yo en la carrera tenía como dos compañeras que son influencers, así súper connotadas a nivel país. Tenían súper claro todos estos conceptos de fast fashion y todo, seguían trabajando con Kain. Y no sé, por la tienda H&M de Apoquindo, como que pese a que les ponen, saben de la realidad y tienen conciencia, supongo, así un lado sencillo de elegir como la fama de Instagram. Como que sigue siendo un mensaje, pese a que estudiaban la carrera. Igual eso responde al cómo lo conceptual a la acción, que muchas veces vemos que en Chile eso no pasa tanto. Estamos acostumbrados también a vivir en una sociedad, pero que no necesariamente es la identidad que yo realmente tengo. Claro. Por la facilidad que además tiene, que, o sea, lo hemos visto en casos súper específicos, hay gente que de repente trabaja en el mundo de, y que cuando la entrevistan dice no, y en verdad yo soy súper tímido, pero yo me pongo esta ropa y como que entro en personaje y soy otro. Pasa bastante. Hay una construcción, sí, de imagen desde el teléfono hacia afuera, hacia el mundo, pero no necesariamente eso significa que van a su gente a través de sus prácticas cotidianas hacerse cargo de esos temas. Que además, claro, es que igual en el mundo como está les va bien así. Los quieren así. Y claro, hay en relación al fast fashion y a las redes sociales hay estudios que identifican cuatro momentos en la producción de la industria de la moda relacionados a las redes sociales. Hoy en día, que las empresas hoy en día lo que hacen es a través de la inteligencia artificial identificar atributos en las fotos de Instagram o del resto de las redes sociales, si es que actualmente se están llevando. Luego prueban y aprenden, y aquí es donde los influencers ocupan un rol importante. Empresas quieren lanzar un producto nuevo, generalmente te tantean terreno en estos ámbitos consiguiéndose rostro. Los nuevos grupos de estudio, los focos para que los prueben, la difusión del producto reducen los radios de producción porque identifican dónde sale más barato producción, lanzan en línea estas prendas y el impacto en muchas ocasiones es inmediato porque lo previo, pusiste a tus influencers, a las personas de moda a usar tu producto, la demanda ya va a estar hecha en el momento inicialmente. ¿Qué es lo que pasa con tiendas en Chile? ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con H&M? Primero se
sintió terreno y que claro, entonces empezaron a instalarse sucursales, pero tampoco era que se instalaba y ya. Una semana antes empezaban a hacer avisos, van a estar en el evento, la gente hacía filas en la noche del día antes para entrar a las tiendas. Sí, yo tenía compañera que se generaba la necesidad. Sí, sí. Y igual recuerdo que, por ejemplo, en la época en la que vivía en Concepción, cuando se abrió Starbucks, que es un café, ni siquiera, pero que es un agrado construir un imperio y una marca, la gente iba para sacarse las fotos con el café y habían filas desde el día antes también. Recuerdo. Y es por la gente. Recuerdo hace unos años un ejemplo que igual a mí me llamó mucho la atención porque tenía esta idea de Francia como el centro de la moda y de la producción textil y la calidad y todo eso hace años atrás. Y llegó, no sé si conocen Primark, que es parecido a H&M, es una tienda igual que tiene ropas bajo costo, inglesa me parece que es, y llegó a, no me acuerdo si París o al sur de Francia, pero llegó a, por ahí. Y en el momento en el que llegó a esta tienda, que se sabía, que todo el mundo sabía que no era una gran tienda, sino que es de fácil acceso más que nada, todos se volvieron locos. Y había muchos que estaban, muchas ciudades que alegaban de que por qué en su ciudad no había llegado primero y que estaba llegando esta tienda a otro lugar y viajaba gente de otras ciudades a comprar esta tienda porque, oh, llegó esta tienda. Pero que en realidad no tenía nada de, básicamente casi nada de calidad. Y me llamó mucho la atención, considerando que fue ya en el territorio de esos productores. Sí, incluso las marcas te incitan a comprar más, comprar más, comprar más, y le encanta que haya esa competencia de que llegó a una ciudad, pero que son felices cuando ven ese tipo de alegatos del público. Pero hay pocas marcas, por ejemplo la marca Patagonia, que es una marca chilena, los Black Friday y estas temporadas de super ofertas, ellos siempre en sus vitrinas ponen, no sé, una chaqueta, es necesario que me compre, como ya, si tenemos oferta, es la semana de la oferta, pero ¿en verdad es necesario que me compre? ¿En verdad necesito una chaqueta de Patagonia? Porque en verdad va a subir la montaña, ¿sí? Pero como que igual a favor del slow fashion, que más adelante lo van a hablar, igual le planteen esto a las personas. Es como los sellos que vienen. Bueno, también Patagonia, prenda de ropa de ellos y se te rompe o se te echa a perder, igual tú la puedes llevar a la tienda y te la reparan o te la prenda. Igual cada día hay más marcas que están haciendo esto. Muy poca. Como dice la diapositiva de ahora, como decíamos, la industria de la moda tiene hartos componentes y hartas capas. No es que, como, yo creo que lo primero que pensamos cuando pensamos en moda sin conocer mucho del tema es que hay alguien que diseña, hay alguien que crea, hay alguien que consume. Pero este círculo es aún más grande que eso, porque en este circuito, como sale, y están los accionistas, en el fondo invierten en estas empresas, pero que no tiene participación directa en las decisiones fuera de lo económico. Están los empleados, mismo tienen distintos niveles de jerarquías que permiten la producción, están los consumidores, están los proveedores de las materias procesadas, porque además, como decíamos antes, está la materia prima, que en este caso podría ser el cáñamo, el algodón u otro elemento con el que podamos producir la tela o el hilo, lo que vayamos a usar. Pero además hay proveedores de productos, los medios de comunicación, que hoy en día ya además se alían y van de la mano con las redes sociales y los medios digitales, los órganos gubernamentales que regulan legalmente el funcionamiento de todos los otros espacios. Y en estas ocasiones no ponemos tanto énfasis porque parece que no tuviesen relación, pero tienen estrecha relación por lo que decíamos
mencionamos antes al comienzo, órganos gubernamentales, los que regulan la legislación laboral de los países, y además las legislaciones medioambientales y de protección. Si estas legislaciones son muy blandas con la industria, pasa lo que pasa en países del tercer mundo, como Bangladesh, o incluso con las tasas de contaminación, que tienen grandes vertederos donde hay residuos textiles, y donde además el mundo de los empleados, con baja normativa laboral, precarización, y con estas esclavitud moderna que grave y terrible y grande, pero en el fondo es esto, porque son personas que no están siendo capaces de disfrutar de la vida en otro lugar por un salario precario en condiciones mínimas. Sí, pues su vida es así, su vida es así. En producción, sí, todo está coludido. Este tema Los pesticidas son de muy mala calidad, por lo cual, y los hacen de mala calidad a propósito para que el agricultor vuelva a comprar pesticidas. Incluso en la India, los niños están empezando a nacer deformes por tanto pesticida que le echan a los campos. Aparte de eso, el suicidio de los agricultores es cada vez más grande porque compran tanto pesticida y quedan tan endeudados que no pueden, perdón, no sale como la empresa quería, entonces tampoco, al final todo el trabajo que hizo, tampoco lo compran. Aparte de eso, pese a que es fibra natural y se cree que es más ecológico, igual hacer una polera de algodón gasta 1.200 litros de agua, gastas 3.000 litros de agua, o sea, es como la opción ecológica, pero igual es como... Avanzas un paso, pero retrocedes. Igual siguen habiendo tranca y siguen habiendo fallas. O también, otro tema, volviendo a lo de los consumidores, la quebradilla en Alto Hospicio, que es la feria más barata de Chile, donde 100 pesos, abrigos de piel por 100 pesos, en el desierto al lado de la quebradilla, ahora le llaman el desierto. Cierto vestido está llenando de ropa, se está llenando de ropa. Y eso no sale y eso nadie lo sabe, pero el desierto de Chile, si uno va ahora a visitar, la ropa pudriéndose porque ya no saben dónde más meter la ropa que la gente bota y no compra. Y que claro, puede parecernos inofensiva, pero en promedio se tarda 200 años en terminar de degradarse. Telas que hoy en día están más intervenidas con químicos. Claro. Igual hay una marca chilena que se llama Cicotex creo que es, que ellos tienen máquinas gigantes que pican toda la ropa, la muelen y me compré el Cicotex y lo para tejer. Y se hace aquí en Chile con toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de ropa. Pero faltan estas empresas así para poder luchar contra esto de la contaminación. Claro, y bueno, avanzamos a la diapo donde hablamos de que claro, aquí está el tema del impacto ambiental y cómo es el consumo del agua, por ejemplo, que planteabas tú recién, que se consumen realmente muchísimos litros de agua en producir una prenda. Tenemos de la mano esto de el consumo de pieles animales y al mismo tiempo que también está muy asociado a esta industria, porque como decíamos, la industria de la moda nace con al alero de la industria textil, pero se expande en algún momento, además de los accesorios, y tiene los zapatos, y tiene el maquillaje. Y en la cosmética tenemos este problema muy latente, existen marcas que se certifican libres de crueldad animal, pero no es la norma todavía, no son todas. O por ejemplo, libres de crueldad animal, pero en un país, por ejemplo aquí en Chile, y a todos los chilenos le venden de que hoy somos libres de crueldad animal,
animal, pero en verdad no es, porque aquí en Chile no someten animales, pero en París sí lo están sometiendo en su laboratorio. Entonces, todo. Como dice la compañera aquí, dice, hay tiendas que piden la ropa para reutilizar, pero no sé si eso resulta. París, todos los veranos, hace una campaña que tú vas a dejar jeans y ropa y ellos te hacen un descuento mediocre. Y yo no sé si, o sea, no lo creo. Sinceramente no lo creo. Yo creo que es netamente una pantalla de qué lindo somos, pero yo creo que se lo venden. Lo que pasa es que en Chile existe una normativa respecto de como los, o sea, no, por ejemplo, la ley de donaciones, entonces sí, las empresas tienden a donar porque reciben beneficio. Y con el tema medioambiental también, hay ciertos sellos a los que las empresas pueden asociar cumpliendo con ciertas acciones. Pero eso no necesaria que estas acciones se cumplan al 100%, y por otra parte tampoco es que las hagan porque sí. Es porque que cuando una empresa está como amigable con el medio ambiente, también tiene un descuento tributario o tiene un beneficio tributario asociado. El que la caridad o que estos eventos que realizan las empresas sean porque sí, solo por buena voluntad, asociado a un beneficio que se otorga a través de la rebaja de impuestos o un bono a la empresa. Entonces tampoco es porque sí. Responde muchísimo al nivel de la norma de cada país, porque claro, como decías tú, hay empresas que son cruelty free en ciertos países porque evidentemente no producen la comercialización y se pueden certificar así por eso. También pasa que hay empresas que se certifican en ciertos países porque los estándares también. Eso también ocurre muchísimo. Es como no mataste al animal, ahí, como que vamos jugando. Porque hay países en los que no matar el animal y usar sus productos, pero que pueden testear. Claro, y así lo certifican. O sea, lloró, pero no lo mataron. Ya no es tanto daño. Y aquí pasa lo mismo que pasa con el consumo de la ropa. Al final, lo que ocurre es que a nivel social vamos a consumir un producto por sobre otro, pero no es que se norme a la industria para que mejore su calidad a ni idea, que en este caso sería la no crueldad animal. No es que se norme a la industria en su conjunto, porque eso implicaría más normativas internacionales de lo legalmente posible, en el fondo. Y por lo mismo es que si en un país lo que ocurre con esta gran industria es que agarran su fábrica y se la llevan a otra parte. Sí. Donde la normativa moda. Por eso al final hay que educar a un nivel global. O sea, piensen que estamos tratando de educar a nivel, si hacerlo a nivel regional y país y global. ¡Oh, es demasiado trabajo! Claro, demasiada conciencia. Además hay que partir por uno y hay que dar el ejemplo constantemente, porque además vivimos en una sociedad donde sí, si te declaras pro algo, o sea, en este caso pro, no sé, como en contra del maltrato animal y a favor de un consumo responsable, si en algún minuto te caes, la sociedad además te lo va a hacer saber. Sí, totalmente. Y vas a perder credibilidad. Mucho cuidado con lo que uno hace o dice. Hay que tener mucho cuidado por eso. Sí, o como en qué grupo te junta ya, como que todo el mundo te sigue para ver qué haces o por qué lo haces. O también existe una idea errónea de las personas que, por ejemplo, este diseño vestuario, me la paso metida en el mall, y yo la verdad hace como 2 años que no me compro ropa porque me he visto de la como que reviso las bolsas y, ay, qué lindo esto, ya me lo quedo. Y así me he visto, excepto la ropa
interior, eso sí lo sigo, no, ya dejaré de comprar mi pelo. Pero sí, hay que, eso es lo otro que la, como vestirse por caridad, lo ven feo, o no sé, lo ven, yo, bueno, yo soy una persona que tiene el mal de Dios, y yo me meto a la basura a buscar ropa, literal. O sea, si algo está bueno, solo tiene que lavarlo y lo ocupas. Malo es lo sacar a la basura. O en Santiago hay ropa tirada en la calle, hay mucha ropa tirada en la calle por todos lados. Y yo, me está metiendo y me he visto. Y eso no está mal. Sí, y eso no está mal. Eso es súper importante, porque también socialmente es que hemos construido estas ideas de que es mejor comprar mucha ropa, de que es mejor tener, que es mejor grande. Que como decíamos recién, además, se refuerza a través de los medios de comunicación, porque cuando van a conocer a una famosa su casa, lo primero, ¿cuántos zapatos tiene? Y compiten el número de ropa y de zapatos. Mientras no entendamos que eso es una construcción, y los medios de comunicación lo que están haciendo es reforzarla, y tomamos conciencia de eso, vamos a seguir siendo consumidores de este mensaje. Así que la idea igual es como ir detectando esas cosas, que de repente al principio nos van a parecer chocantes porque aparecen constantemente. Con el tiempo dice, bueno, pero no, eso es casi un comercial, no es una nota, no es un reportaje, porque pasa. Una noticia, no es un reportaje. ¿Por qué lo están mostrando en una sección de noticias? Bueno, porque es publicidad encubierta. Eso existe. Sí, igual le van a darse cuenta de esas cosas. Cuando te están tratando de pasar gato por liebre y darse cuenta que no. De hecho, lo que han optado algunos influencers es también de explicitar. Por ejemplo, bueno, esta publicidad me la están pagando, para que por último uno tenga la conciencia de decir, bueno, ella está, claro, compartiendo las fotos de tal bien, no sé qué, porque se lo están pagando, y está haciéndolo de forma explícita, lo que ya es un paso, tampoco es la panacea, por tanto, ni tampoco es claro, la general. Claro, por lo menos con eso ya como criterio de uno si va a comprarlo o no, ya al menos está bien. Que nos estábamos superando con la marca. Claro, y en el fondo, además del impacto que, como decíamos recién, tiene a nivel ambiental la industria, es un tema urgente, gente, la necesidad del cambio, porque de lo que estamos hablando no es de que en vez 20 años más vamos a estar llenos de basura. De lo que estamos hablando es, hoy los países se están llenando de basura, hoy, como decías tú, el desierto se está llenando de basura, en Haití vive con un montón de cerros de productos de basura, de productos textiles, en Bangladesh igual, en un montón de países. Esto está pasando ahora, entonces nos tenemos que preocupar ahora, porque en 20 años más vamos a tener aún peor, difícil resolverlo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tomando conciencia, pero también haciendo un llamado a atención a quienes, porque sí, hacer la invitación también de que no compren más de ahí, por favor, no más, vayan a la feria o intercambien ropa con su amigo, hagan trueque, viven trueque. Deberían poner yo arreglo ropa y en mi tienda, si ustedes tienen una prenda que tiene un cierre malo, yo se los puedo arreglar, o si tienen un puño malo, yo también, para que la ropa no la haga ropa, al menos que ya esté terrible, 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 se podría ocupar hasta de relleno con costo, no hay que botarlo. Yo mi pieza lo tengo llena de ropa y de telas, pero no hay que botarlo. A mí me pasa lo mismo, ¿sí? y me ocurre algo parecido porque mi mamá es modista y también arregla ropa,
Desde que yo soy pequeña pasa eso en mi casa, entonces uno crece con esa lógica. Pero me ha pasado de, en ocasiones a mí, con conocido, como no, es que mira, se me rompió el pantalón, lo voy a botar a la basura. Oye, pero hay modistas. Hay costureras, sí, hay una señora con una máquina de coser, sí. Porque además son mujeres, generalmente. Sí, generalmente. Y lo otro es el retail. Ha ido matando con esa educación de que si está malo, bótalo. Y todas estas mujeres, porque la mayoría son mujeres, o los sastres, son hombres, perdiendo su trabajo porque ya nadie quiere arreglar la ropa, ya nadie quiere arreglar nada. Ya está casi muriendo ese oficio. Y yo he visto que recién ha vuelto a renacer. Y eso me acuerdo cuando yo partí en la tienda, había solo dos tiendas que cosían. Eso fue hace unos 5 años, y ahora hay muchas más, hay muchas tiendas en Los Ángeles de chicas y chicos que cosen, que volvieron en el oficio. Incluso más adelante me gustaría quizá abrir una escuela aquí en Los Ángeles para que no tengan que ir a San Francisco. Y bueno, que repunte todo eso. Claro, porque en el fondo es la forma de apoyar, como decíamos, pasa que los desechos y lo negativo de esta industria se quedan en ciertos países y las ganancias no están en sus productores, son los pueblos en donde están las grandes industrias y donde están los accionistas principalmente. Entonces lo que sucede es siéndonos nada más, porque en este caso el consumo de la prenda que yo voy a comprar en el retail no va a tener un impacto necesariamente tan caro. Sí, hay vendedores en la tienda, los vendedores tienen sueldos regulados por la norma, pero que generalmente son muy cercanos al sueldo mínimo, no profesionalizados. Entonces, lo que pasa es que terminamos consumiendo, como decíamos, en exceso, y a la posibilidad de estos oficios de mantenerse vivos, como decíamos recién, a las modistas, a los sastres, a las costureras, a los diseñadores, porque además ahí hay como otra nebulosa, que es por una parte los diseñadores hay de distintos niveles, hay gente que claro que produce y que ya ha generado una marca y que por ende sus marcas, pero eso no es la norma. El diseño independiente tiene distintos valores. Hay diseño independiente valor accesible también. Hay que romper con ese mito, el diseño independiente no necesariamente es más caro que la ropa del retail. Como sí, primer... La gente cree que la ropa dice, y no, no necesariamente, o sea, hay de todo en la vida. Claro. Pero igual, yo podría decir, igual es un precio accesible, o sea, un pantalón mío te cuesta alrededor de lo que te cuesta un pantalón en retail más o menos. Y si es que puede ser un poco más caro, valora el trabajo. O sea, eso. Yo te lo hice, ¿cachai? Gaste de es mi tiempo para ser el tú me tiene esto, que es que como es un oficio, tiene que ser menos remunerado porque no es profesional o porque no es de la tienda. ¿Ves? El trabajo que confecciona un diseñador independiente generalmente está con un mayor nivel de detalle. Porque no hace las hacen de forma específica. Sí. Porque uno además no solo está pagando la prenda y la confección, también está pagando el tiempo del diseño, también está pasión a tus medidas. Los materiales. No es la medida estándar la que estás comprando. Los materiales, la luz, la máquina de coser gasta luz. Que esas cosas las obviamos cuando son oficios y cuando no son profesiones con las que nos estamos relacionando. Pero tienen costo, tienen una mano de obra que hay que valorizar. Y generalmente ahí es cuando nos caemos, porque se tiende a valorizar muy bien. Sí, aparte de eso. Cuando, como decía recién, el nivel de detalle puede ser aún mayor cuando uno compra. Y la calidad es que en una prenda de un diseñador gaste un poco más que en el retail, pero esa prenda te va a durar 5 años mínimo.
el de un año y medio con suerte, con mucha suerte. Entonces igual al final tenés que pensar en el costo a largo plazo, que igual te sale más barato. El servicio de que si se te rompe, te lo arreglo. O sea, ya una prenda infinita. El otro día hablaba con un niño que él le quería regalar a su hijo una. Su hijo hoy en día tiene como 4 años. Y le va a diseñar un gorro que yo se lo voy a hacer a su medida, y a medida que el niño vaya creciendo, entonces ese niño va a tener un gorro que le va a durar toda su vida. ¿Qué mejor? Si se puede. Oh. Y yo creo que de verdad el tema que decías tú, además, el costo plazo es donde también a veces nos confundimos, porque como decíamos al inicio, la ropa hecha en la industria del fast fashion para no tener una larga durabilidad. Yeah. Es barata, pero no es buena. Entonces, como lo que busca es que cuando se te rompa, tú te compres una nueva. El tema es que, claro, como además las tendencias van sub, que no pasa nada si se me rompe la polera porque ya no está de moda, entonces necesito la otra que está la de otra. Moda. La otra, sí. Y ahí llegamos al tema, es pensar en lento, que es la moda lenta, y que tiene que ver con entender estas escalas de tiempo también, con el pensar a largo plazo, las prendas con una vida mucho mayor que con las que la pensamos en la actualidad. Creo que además esto se relaciona hace poco rato al tema generacional también, porque no es que nuestros padres y nuestros abuelos hayan caído. Al contrario, a mí me pasa de repente que mi padre o tíos van a arreglar sus zapatos donde el zapatero. Tíos vienen donde mi mamá para que les arregle las cosas, que si se te rompe un cierre lo cambias, que si se te hace un hoyo en una ropa lo parchas. Porque la ropa es un bien de consumo que no está visto como algo tan cotidiano. Tú te comprabas ropa para los cumpleaños. Claro. Se regalaba ropa en Navidad. Había momentos del año en el que una familia de clase media podía darse el lujo de gastar en ropa. Claro, hoy en día lo que sucede ya no es un lujo, o no lo vemos como un lujo, pero sigue siéndolo, porque compramos en un volumen grande y no nos damos cuenta de que seguimos gastando. Era vale 2.000 pesos, nos va a parecer muy barata y vamos a comprarla, pero no te vas a comprar una, te vas a comprar 5 y vas a terminar gastando más igual. Lógica de pensar a futuro, de evaluar además por qué me estoy poniendo esto, cuánto me va a durar. Claro, eso el otro siempre se ha visto como de tacaño o pobre, el heredar ropa el arreglar tu ropa, arreglar tu zapatilla toda la vida y que te la devuelvan así intacta y seguir ocupando la misma zapatilla, todos te ven así como oh, no, la moda, seguir ocupando la misma zapatilla. Pero si me gusta mi zapatilla, igual hay que empoderar al consumidor de defender sus gustos. Una blusa de la temporada pasada está bien porque a ti te gusta y te sientes cómodo, como que esto de las tendencias. Yo trabajo en las tendencias, yo creo que la gente debería decir con lo que le gusta y con lo que se sienta cómodo. Más allá de si combina o no, si queda bien o no, se va a poder explayar bien y desarrollar bien en su vida cotidiana. Claro, y ahí es donde está la primera sesión que tiene que ver, bueno, con la identidad. Entonces, la identidad, hay muchas más identidades que tendencias. Y las tendencias se siguen consumiendo además estereotipos. Entonces, es muy interesante el encontrarse uno mismo, encontrar cada uno su estilo. Si esa tendencia no importa, si ese estilo mezcla 4 o 5 tendencias, no importa, porque responde a tus gustos, a tus intereses, a tu construyendo. Entonces, es como el hacer esa diferenciación. Digo. La tendencia es lo que la industria nos dice que debería usar cierto estereotipo. Entonces, que es como el estereotipo, por ejemplo, del otaku, que en verdad ya le gusta hacer cosplay o que le
gustan ciertos colores, o la moda de los Pokémon, claro. Nosotros que además crecimos con las tribus urbanas, sí. Había cosas características, entonces si uno no no sintiendo esa tendencia, usaba algo, la sociedad te catalogaba. O sea, hay que dejar de catalogarnos tanto, de encerrarnos en estos constructos, porque acciones sociales, como decía antes, y podemos cambiarlas. Sí, no son totalmente. Fijas, no son estables, son plásticas, dependen bueno, de nosotros. Igual lo vamos a hablar el próximo domingo, pero la identidad de género y la ropa, como para que vengan el próximo domingo. Ah, pero también, en eso también, por ejemplo, yo ahora estoy estudiando en una escuela que se llama Estructura del Vestuario, con la diseñadora Alejandra González, y ella de repente, faldas, y ella tiene un manual que hizo hace años, y la falda en su manual es para mujer, y se enojan al hombre y igual hubo falda, y claro, ella ahora se tiene que modernizar, y como que ya no sabe qué hacer, si poner vestuario masculino o vestuario femenino o solo esto, como que ya nada se puede catalogar en verdad, y cada uno puede, tiene el derecho a ocupar lo que quiera, cuando quiera, y nadie debería por qué tratarlo mal o habrá ella o ella, como que ya nada se identifica por algo, y eso está súper bien. Igual deberíamos acostumbrarnos a algo o algo, claro, a romper un poco con estos estereotipos, porque como decíamos recién, son construcción, edificar. Podemos pasar de la lógica de antes de, bueno, la ropa para mujer y para hombre. Hoy en día las tiendas se están abriendo a tener ropa unisex. Hoy además depende de uno, porque ¿qué pasa si a mí como mujer, que me reconozco como mujer, me gusta una camisa de la sección de hombre? ¿No me la voy a poner de hombre? No, o si es una prenda de consumo, sí. Es ropa. Claro. Está pensada para que un cuerpo se la ponga. Sí. Sí, comprarme la camisa de hombre y ponérmela. Oye, en términos de evidentemente calidad, el estereotipo y el estigma es más en términos de calidad y calidad con los hombres, las mujeres que se ponen ropa de hombre. Claro. También se da en términos como de calidad y comodidad, que la ropa de hombre es mucho más agradable. Yo por mi parte, por lo general, siempre que me gusta algo, digo, voy a ir a buscar algo, ¿dónde está? Y lo encuentro en la sección de hombres. Encontré una polera botada, me gustó, voy, y era de la sección de hombres. Y son las poleras que más me han durado, o sea, un pantalón que igual tengo, también son los que más me han durado. Me compré unos bototos de montaña, que no debería, porque la horma del pie, igual hay más diferencia entre el pie de un hombre y de una mujer en cuanto es distinta. A el peine. Igual me compré, y después me compré el mismo bototo en el estilo mujer, con el pie un poco más chico, y me duró mucho menos, y lo ocupé mucho menos que el otro, que lo llevé a cerros, y me duró, no sé, meses. Casi un año me duró uno, y el otro me duró una salida, y se despegó. Entonces hay una diferencia igual bastante grande en cuanto a la, no sé, se imaginarán que la mujer no se mueve mucho, es que solamente se sienta, no sé. Igual hay una feminización de la industria. Del sujeto. El hombre es más rudo y va a ser más trabajo pesado, y su ropa tiene que estar preparada para eso, y la ropa de la mujer va a ser solo para modelarla en suelta, o si la suela está pegada con neopreno, más filo, no la vamos a coser. A la mujer se le ve como un maniquí. Claro, tiene mucho que ver con la construcción de feminidad o masculinidad que tenemos, y con que además, como decía recién, el sujeto está feminizado porque claro, nos ven como sujetos adornables en muchas ocasiones. Hay el adorno y la feminidad constante, que además está estudiada, y desde el feminismo también se critica. Tiene que ver con que, claro, el sujeto de consumo de esta industria eran las mujeres hasta hace mucho tiempo. De hecho, es mucho más ibérica, por ejemplo, en el que el maquillaje se nos vendía solo a nosotras. Hoy en día, si hay más líneas, hay más hombres que se maquillan, además, que gustan de jugar un poco con el maquillaje, como el tema de las personas que son drag, por ejemplo. Y desde el show, entonces, el maquillaje se abrió a estos otros públicos, pero antes era solo para mujeres. ¿Y por qué era solo
solo para mujeres porque no sudarse y cumplir con parámetros estéticos. Claro. Entonces, claro, la ropa para hombre no está pensada tanto, tanto, porque también en parte, sino más bien en el uso y el, la cotidianidad del uso, que es, sí estaría asociada, como decía Muro, a la exposición al uso de la fuerza. Entonces, si la costura del brazo no está bien, se le va a desarmar entero. Es evidente, la industria también juega con eso, y incluso, como dice Margaret, es predecible que la ropa de mujer menos tiempo, porque se generan muchísimas más tendencias y más prendas en el diseño de mujeres. Sí. Incluso desde siempre, la verdad, señora, y diseñadores, hombres, han sido los que se han preocupado de diseñar para nosotras, lo cual está mal. Como que no debería. O sea, tiene que ver con la misma imposición de los cánones, en el fondo. No fuimos nosotras las que decidimos los cánones estéticos que nos apretaban en algún momento, varones, pensando en cómo les gustaría vernos. Y eso tiene una estrecha relación con, por ejemplo, el uso del corset. El corset no lo inventó una mujer. Incluso en los años 20 un diseñador que inventó la falda tubo hasta el suelo y para que las mujeres pudieran los tobillos, para que el paso no fuera tan largo y se luciera bien la falda, y todo el rato la falda se viera como un tubo, pero la... Y eso lo inventó un hombre también, porque le gustaba ver a su esposa así. Pero nunca nadie le preguntó a esa señora si es que le gustaba caminar. Y bueno, además, como positivo, volviendo un poco, como dice ahí el South Patch, y aparece como esto de feria americana. En algún momento asociado al tema de la ropa vintage y a las americanas, pero como decíamos a lo largo de la tarde, no es lo único. No es, el minuto estuvo muy asociado a esto porque, evidente, surgió la idea de reutilizar, que es una de las formas en las que podemos a disminuir nuestro impacto ambiental. Porque, claro, estamos usando una prenda que ya se usó antes y le estamos dando otra vida. Pero como es, también está este diseño independiente que es consciente en su producción, porque en el fondo esta ropa no necesariamente tuvo una producción con más, el uso prolongado de la ropa y la modificación de las prendas, que hoy en día adquiere más importancia, y que en esta misma lógica de las redes sociales podemos encontrar algunos videos como con ideas simples para renovar tu closet, que se ha ido poniendo un poco, pero que en el fondo a lo que están llamando es a consumir menos. Sí, eso es igual, no es solo darle vida a una prenda por más tiempo porque me gusta, sino que también porque estoy consumiendo menos, porque estoy teniendo un impacto ambiental, porque en el fondo estoy poniendo un granito de arena en que esto no siga avanzando. Claro, el otro fashion, o sea, el diseñador ven, hay en ti una atención personalizada. Y, por ejemplo, cuerpos son distintos, no hay absolutamente ningún cuerpo que se parezca, ningún cuerpo que se parezca. Y el slow fashion te permite eso, de que en verdad te quede bien a ti, que no sé, tenía una pechuga más grande que la otra, tenía un hombro más arriba que el otro. No, ni si te queda cómodo, te queda mejor, hay que ver esos beneficios, de que sí te beneficia el consumidor. Hoy me esperan un poquito, que tengo que ir al baño. Y bueno, y ahí pasamos un poco al tema de la economía circular, que igual es algo de lo que no se ha hablado tan, pero que responde a esta lógica circular, que como dice aquí, tiene que ver con reciclar, con reparar y reutilizar, con que la cadena y sea un ente consciente en la cadena de tanto de la producción como de la compra,
en el, en la distribución. O sea, todo tiene que influir para que la economía sea menos dañina con la ecología, para que cuando, quienes generan las prendas reciban el pago adecuado, porque como decíamos hace poco rato, el diseño independiente tiene, pero cuando uno le paga a una persona que le está confeccionando una prenda exclusiva, está valorizando el trabajo de, y como decíamos bien, cuando uno compra una prenda en el retail, no hay una valorización directa, porque lo que tú estás pagando no tiene estrecha relación con el pago que se le está haciendo. Tú eres de la materia prima, ni a quienes confeccionaron la prenda. En el documental que les habíamos recomendado, hacían evidente y ponían en cifras como mujeres de Bangladesh, por ejemplo, recibían cerca de $2 a la semana o al día, lo que no guardaba ninguna relación con la producción que había realizado en esa misma actividad, ese pago. Entonces, en el fondo, la economía circular no tiene que ver solo con uno de los factores, sino que con que todos estos factores tengan un menor impacto. Y para que además la valorización del trabajo esté bien hecha. Caiga, si al final es la gracia de la economía circular, que nada se caiga, que todo empiece en el ciclo y nunca se caiga, nunca se bote, nunca, 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 siempre contra lo no pido. Pero vivimos lamentablemente en la economía lineal, que sí, todo llega a un basurero y todo se bota y no. Claro, por eso la lógica no solo tiene que relacionar con lo industrial, sino también con lo microsocial, que son las microcomunidades, las personas en sí mismos y su responsabilidad, porque nos vemos en tiempos diferentes además. Entonces, depende de ambas escalas, las personas por sí solas puede que no combatan este bien, pero al generar una alternativa sí le van a quitar consumidores a esta economía lineal. Y vamos a hablar, yo creo que a eso hay que apuntar, que tal vez no va a ser el cambio global de inmediato, hay que apuntar a eso, hay que hacer la crítica, hay que buscarlo, van a ir haciendo los cambios a nivel personal. Tú puedes reducir tu consumo de textiles, puedes fijarte si los textiles fueron estos, si es una industria local o es una industria extranjera, si se pagaron a bajo costo o no, de una polémica con Zara, el que trabajara con menores de edad en algunos países. O sea, la gente tenía la libertad de decidir si le compraba o no le compraba. Y como consumidor, no tener miedo de preguntar cómo está hecho tu producto. Ya, si me queréis vender algo, si quieres que yo te compre, dime el producto. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuánto se demoró? ¿En qué tiempo? ¿Dónde fue? Preguntar como consumidores tenemos que hostigar, digan la verdad, no hay que tener miedo de eso. Y claro, estamos entrando en esta tendencia del slow fashion y estamos conociendo estas posibilidades. En el closet sí hay mucha ropa, que en algún minuto sí fuimos muy consumistas, o que todavía lo somos, pero nunca es tarde para cambiar nuestras. Sí. Yo creo que esa es la esperanza que en el fondo tenemos. Nunca es tarde para cambiar nuestra forma de consumo. O sea, en la medida que la vayamos a hacer de una, no va a ser todo el tiempo, porque es evidente. Nacimos y crecimos y nos construimos en esta cultura que es sumamente consumista. Las decisiones que tomemos hoy son nuestra responsabilidad. Y en eso es que la invitación es a tomarlas de forma más consciente, a ver si hay cosas que ya no me pongo, tal vez a alguien le pueden servir, tal vez las pueda arreglar y les pueda dar otra vida, tal vez pueda hacer otra cosa, dentro de un pantalón puedo hacer un gorro, puedo hacer un banano, puedo hacer otra cosa que necesite y que me vaya a dar utilidad. Entonces, en el fondo de generar esa conciencia igual de una manera respetuosa, porque igual de repente se da, oye,
Hoy día como que vegano es lo más top de la sociedad y oye, qué consciente eres, pero como que igual de repente se cree y tú no tienes que comer carne porque piensas en el daño que estás haciendo, ¿verdad? Como que igual hacerlo de una manera empática con el otro, ¿cachai? Quizá el otro, lo mismo sea en esto, como ya invitar al otro a ser más consciente con su closet, pero tampoco poco, tiene semana al mola, así, oye, tú no pensás en el mundo, los niños, qué cosas en Bangladesh. No, tampoco irse en esa, pesada, igual de una manera empática, entonces de una manera suave, ir invitando a la persona, mostrarle los beneficios, más que solo bombardearlo con tampoco es la forma. Claro, toda la razón, yo creo que por eso esto es más una invitación a informar, a tomar conciencia y a ir decidiendo estas acciones en el cotidiano que van a ir influyendo en los cambios. En grande o pequeño, aunque sea una decisión que haya tomado de forma consciente gracias a esto, va a ser importante. Sí. No. Los cambios dentro de nuestros comportamientos de la expectativa de los cambios. Y bueno, de nuestros cambios personales también son un proceso súper largo, que muchas veces se nos olvida y intentamos como imponer lo que nosotros creemos de una forma muy bruta, porque sentimos que es necesario que se haga ahora. Pero es un proceso que a nosotros mismos cuando empezamos a darnos cuenta de algo nos demoró un tiempo, que puede ser, no sé, una semana, así como puede demorarte 3 años en poder concientizarte bien de algo y poder tener acciones concretas. Lo importante es al final que acceder a la información si no generas cambios que sea quizás porque lo estás intentando y no por la ignorancia de no saber lo que está pasando alrededor de ti. Pero, claro, lo ideal sería esperar que todos nos sumemos voluntariamente y logremos un cambio como gracias al tejido social que conformamos, más que a la imposición y siempre estar desde arriba criticando hacia abajo. Claro, claro, si todos somos partícipes del daño que estamos haciendo. Y no hay que creerse superiores tampoco, ser mejores en alguna práctica. Y el otro que dice la amiga en el chat, que si es que las grandes marcas, si es que las grandes tiendas te darán esa información, por lo cual la invitación es no comprar en las grandes tiendas. Esa es la única manera de terminar con el retail, no compro más ahí, pero sí le pueden diseñadores y hay gente que es más una conversación tú y tú quiera preguntarle a un cajero rifle y que en verdad no tiene idea de lo que pasa en su tienda, el solo está también, no sé, a mí me pasa que yo detesto el retail y siempre tiro basura al retail, pero mi pareja es cajero en Falabella, en retail, porque es el trabajo que le salió en pandemia, entonces igual como que ese trabajador no tiene la culpa, él tiene pega ahí y se está comiendo que haya tanto mal donde él trabaja, pero al final esa es la manera, no comprar, porque igual es un sistema muy grande y que uno vaya solo a dar cara, al final no va a ser ningún cambio. Como el cambio voy a dejar de empezar a darle fuerza a los microempresarios, a las pymes, a los emprendedores locales, no es la manera. Qué rápido. Y se nos pasa bailando. Ahí tenemos una recomendación. Hay una chilena que hace poco de bueno, del fast fashion, del slow fashion, se llama Fashion Nerd. Es como una influencia de seda. Y ella plantea una idea súper interesante que por lo mismo quisimos destacarla, porque en esta entrevista de la idea de el derecho a la vestimenta en este nuevo Chile también, dada la discusión por la nueva constitución. ¿Cómo abordamos la vestimenta asociada a la industria de la moda en Chile? ¿Cómo abordamos el tema del uso de los uniformes, por ejemplo? Todo lo podemos empezar a revisar, que tomamos conciencia para poder dar estas discusiones que claro que parecen un poco lejanas, como el derecho a la vestimenta, antes hay gente que siempre dice eso, pero todos los derechos son importantes, y realmente tenemos que hablar en algún momento.
Sí. La vestimenta es algo que sucede, de lo que hacemos y de nuestro quehacer, de todos los días. Todos los días nos vestimos. Así que es necesario ir debatiendo a la vestimenta, cómo aseguramos que la gente pueda vestirse bien, pero que no hay un sobre cómo ir discutiendo, porque son acuerdos sociales en el fondo. Sí, totalmente, súper bueno su blog, así que métanse ahí. Bueno, y hay otras recomendaciones, como dijimos antes, el Museo de la Moda chileno tiene algunos tours. Evidentemente, hay para los distintos gustos, tienen tours como con ropas de época, tienen otros de diseño. Si quiere conocer algo de moda, les recomendamos que entren a la página del museo y que le hagan una revisión. Sí, es bueno. Y es muy entretenido y didáctico, además, porque basta con entrar a la página y hay tours en los que con cada maniquí, con sus vestimentas, con ciertas explicaciones. Está muy sí, entretenido. Y a veces la gente cree que como que no están entretenido ver un museo de la moda, y está como todo tan en vitrina y tan como a un metro de distancia y no lo toques y con luces tenues porque se puede quemar tejido. Yo encuentro que es hasta mejor que ir al mismo museo, de verdad, porque de repente hay demasiado protocolo en el museo que así no puedes ni. Entonces sí, aprovechen esa instancia que les da. La última recomendación. No sé. Ah, no, sí, claro, aquí hay algunas producciones audiovisuales. Claro, tenemos algunos documentales y algunas películas. River Blue, que trata sobre la contaminación del agua a través del impacto ambiental de la industria de la moda. Se centra más que nada en las aguas de los ríos, especialmente en Asia. Un muy buen documental que nos va mostrando la relación también del ser humano con estas mismas aguas contaminados por la industria. Beautiful, que es una película española, que dentro de la historia nos deja ver un poco la realidad de los migrantes dentro de España que llegan a trabajar dentro de las industrias textiles que se encuentran, y nos deja la pregunta de si están los países de verdad preparados para asegurar derechos laborales a los migrantes. Machines, que es una película hindú, es un documental que nos lleva al día a día de un grupo de trabajadores de una empresa textil en India. Es un documental que recomiendo mucho, nos presenta mucha belleza y lo contrasta también increíblemente con las condiciones que se presentan ahí. Y al incluso sí, tiene un premio. Sí. Ese documental por las imágenes muy buenas. Sí, de hecho me parece que todas, bueno, por distintas razones, pero que todos han sido reconocidos. Bueno, Machines es precioso, yo de verdad se los recomiendo. Y el último es Alberto, ¿quién sabe cuánto cuesta hacer un ojal? Que es una película del año 2005 del director chileno Ricardo Larraín, que nos lleva a conocer las condiciones laborales de trabajadores textiles en una empresa de camisas en Chile. Y quien llega y se enfrenta a esta realidad es Luis Alberto Hurtado, cuando está haciendo su proyecto de tesis, me parece, pero está investigando como estudiante de Derecho y se encuentra con esta. Es una fecha. Voy a ver. Esta es chilena, ahí pueden echarle un ojito. Súper interesante. Y para la próxima sesión. ¿Chilena en Chile? Para la próxima sesión, vamos a abordar, como decía, el tema de las tallas, el corset que nos aprieta, así que nuestra recomendación es que revisen un poco lo que está planteando la rebelión del cuerpo. Y este librito que digamos Gorda Vanidosa, que es de una activista gorda de Argentina. Y que de hecho habla un poco de y con los cuerpos diversos respecto de distintas industrias, no solo lo gorda respecto de la moda, pero es un. Claro. Y recordar que la rebelión. Pero recomendado no solo desde lo plus, la diversidad corporal en general. Sí, precisamente en esta línea va el trabajo de la rebelión del cuerpo, que es una de las iniciativas también que movió Nerea de Ugarte, una psicóloga activista chilena,
y que presenta una campaña, un movimiento social que busca como educar en los efectos negativos que tienen los estereotipos de género sobre niñas y adolescentes. Y con eso hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. Lo primero que les voy a comentar es que este domingo 25 de octubre no nos vamos a juntar porque es el día del plebiscito, así que esperamos que todos puedan ir a votar, pero vayan nos a vamos sufragar. A juntar de nuevo el sí, día vayan a sufragar, por favor. Nos vemos el día domingo 1 de noviembre a las 6 de la tarde. También les va a llegar el correíto de recordatorio, así que nos vamos a dar una pausa este domingo y nos volvemos a encontrar ya en el inicio del nuevo mes en la sesión. Tercera sesión de este club, que es El Corset que Aprieta, roles de género, belleza y disidencias. Y los dejamos cordialmente invitados a todos, les agradecemos mucho por su tiempo, su interés, su participación. Le agradecemos mucho a Elfa que está acá y que va a estar con nosotros también nuevamente en las sesiones que siguen, así que nosotras súper felices de poder estar con ella. Y bueno, les invitamos a revisar nuestras redes. Ay, gracias por invitarme. No, muchas gracias por estar y compartirnos sus iniciativas y conocimientos. Así que un abrazo a todos y que tengan un muy buen domingo y una excelente semana.